La falta de previsión en la construcción de una autopista en Juliaca ha generado el malestar en vecinos cercanos a la obra, quienes denuncian que la reciente colocación de barandas les impide cruzar la vía y por ende retrasan sus actividades. Esta es la única manera en la que muchos ciudadanos tienen que cruzar la gran autopista Mártires 4 de noviembre para llegar a sus hogares, obra que recientemente fue entregada por el alcalde David Mamani Paricahua, luego de que a lo largo de esta pista se instalaran barandas de seguridad. Un molesto ciudadano señaló que los pobladores de ambos lados de esta autopista se sienten aislados al verse impedidos de tener acceso hacia la pista. La falta de un puente peatonal es evidente. El tránsito se ha centralizado en las dos pistas, o sea, las dos márgenes han quedado aisladas. Completamente aisladas. Ahora, los pobladores, de los diferentes barrios hemos quedado incomunicados, separados, oiga usted. Incluso este poblador amenazó con cortar las barandas para lograr el acceso hacia el otro lado de la vía y así poder continuar con sus actividades. Creo que se va a ver obligado pues a recogerlos por su cuenta, porque esta situación nos incomoda de sobremanera a todos los pobladores. Estas barandas lo han puesto, oiga usted, sin pensar. Esta situación afecta a muchos escolares que buscan llegar a sus centros educativos u hogares. Por ejemplo, pese al riesgo, esta niña cruza la baranda bajo la atenta mirada de su papá. En tanto, algunos ciudadanos demandaron la inmediata construcción de los pasos peatonales para evitar los accidentes de tránsito.